El ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, ha aprobado la licencia para la construcción de la última planta del nuevo hotel en tiempo libre. Se trata del último requisito para rematar la ejecución de este nuevo equipamiento turístico en la Milla de Oro del Paseo Marítimo de Cádiz, autorizando el añadido de una planta extra para aumentar su capacidad. Se ha aprobado también la certificación ambiental para el aparcamiento subterráneo. Cabe destacar la solicitud de licencia de obra para la ampliación en altura, con una planta más, 9 en total, del futuro hotel que se está construyendo en el espacio que anteriormente ocupaba la residencia de tiempo libre. Así, tras este trámite, será posible reactivar las obras en el edificio a pleno rendimiento. Y asimismo, hemos aprobado también la concesión de calificación ambiental para la ampliación de esta planta en el futuro establecimiento hostelero de 4 estrellas y también para el aparcamiento público que completa este proyecto hotelero. Entre el resto de asuntos tratados en la Junta de Gobierno de este viernes, destacar además la luz verde para la construcción de la nueva promoción de viviendas en la confluencia de la avenida transversal de la Constitución de 1812 con la de la Sanidad Pública. También se ha concedido la licencia para levantar el nuevo edificio del número 1 de la avenida de la Marina en la plaza de San Severiano. Y en otro orden de cosas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado también la adjudicación a la empresa El Duende de la gestión del campamento urbano 2022 durante los meses de julio y agosto, un servicio que se pone en marcha para la conciliación de las familias de Cádiz, dirigido a niños de entre 5 y 11 años y que contará este verano con un presupuesto ligeramente superior a los 13.000 euros. A través de los distintos turnos del campamento que se realizan desde la Delegación de Juventud, se realizan actividades lúdicas y recreativas, además de talleres relacionados con las artes escénicas, fomentando mediante el juego, entre otros, los valores como igualdad, compañerismo o solidaridad. El campamento urbano se realizará en el Centro de Artes Escénicas Arbolí durante los meses de julio y agosto. La portavoz municipal Lorena Garrón ha anunciado que el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, el ayuntamiento celebrará el tradicional izado de la bandera de la comunidad autónoma en el balcón de la Casa Consistorial en San Juan de Dios, un acto de nuevo simplificado a causa de la pandemia y que presidirá el alcalde de la ciudad, José María González. Tradicionalmente se han organizado diferentes actos para conmemorar ese día, pero este año, al igual que el pasado, teniendo en cuenta las medidas COVID, se ha estimado oportuno proceder solo al izado de la bandera, ¿no?, en un acto que comenzará a las 12 y en el que intervendrá el alcalde. Entre otros asuntos de la gestión municipal, la portavoz del Gobierno local ha destacado la aprobación este viernes de las bases del concurso para elegir el cartel del Carnaval 2022, dotado con un premio de 6.000 euros para la obra que resulte elegida.